7 tiros ha comido en nota. Hostia. Es Bin Laden. ¡Y con los pájaros! Vamos a encender la antorchita, que seguro que nos hace falta y tenemos que volver para algo. Lo estoy viendo ya. ¡Mira, Lara! ¡Un cuarto de baño! Esta taza del váter está ensuciada desde la época de la Primera Guerra Mundial. Aquí vinieron a cagar unos soldados. Estaría guapo que dijera eso también, tío. ¿No hay nada por aquí? ¿Eh? Fíjate cómo tiene la piromanía que le mete fuego ya hasta los papeles en las paredes, chaval. No creyente, desafío completado. Ah, míralo, es que depende de la zona. Hay coleccionables distintos. ¡Qué gracioso! Este es el tipo de cosas que la gente que quiere completarlo al 100% hace. Y yo no soy uno de ellos. ¡Oh, oh, oh! ¡Espérate! ¡Ven para acá, ven! ¡Oh! ¿Cómo saca yo el nota? Mira. No me hagas nada, por favor. Mi cuerpo es tuyo, pero no me hagas nada. Porque no me puedo agachar, que ahí no te iba a entrar. Moreno, dame todo lo que lleve. Con las rodillas dobladas, chaval. Y las manos para arriba. Ay, esto es demasiado bueno. No creo que uno se tenga que divertir tanto matando gente. Y después, no es que los niños son unos psicópatas. Pues críalos mejor, los videojuegos no tienen culpa. ¿Y yo para qué he cogido esta mierda? Espérate. ¿Qué te crees? ¿Que no lo estoy viendo? Hay que meterle fuego a esto. ¿Eh? Y una mierda muy gorda para mí, ¿no? Da igual. Si no había que hacer eso, nada, lo quería hacer de todas maneras. ¿Aquí qué polla hago? Ese cristal parece frágil. Ah, mira. Esto no es un cristal, esto es una válvula, ¿sabes, Lara? Pero bueno, como tú digas. ¿Ya lo has visto? No tienes escapatoria, intrusa. ¿Qué demonios? ¿Qué hace? Ahora ¡hostia! Me voy, ¿Qué más hago? ¡Ah! ¡Ah! Ya sé lo que tengo que hacer. Moreno, tú acércate al cristal, que te va a enterar. 3, 2, 1. ¡Y! ¡Oh! ¿Qué coño ha sido? ¡Oh! A tomar por culo, ¿qué coño ha sido eso? No hay nada por aquí, ¿no? Vale, no me estoy dejando nada. Es lo único que me importa. Y aquí arriba tampoco. ¿Y sigue vivo en nota? ¿Y sigue vivo? ¿Será mamón? Pedazo de rifle, chaval, con el cargador en el lado. Métele un tiro. Mátame, por favor. ¿Por qué lo has dicho, por favor, que no? ¡Hala! Vete al infierno. Sayonara, Bobby. Tinoni Tinton. Informe de expedición. A pesar de perder dos cargueros en la tempestad, la expedición ha llegado a tierra. Me alegro. Buena expedición. No como nosotros, que no hemos comido una mierda muy gorda. Sobre todo yo, que es el que está separado siempre del grupo. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hello, motion! Me he quedado sin bala. ¡No podéis conmigo! ¿Ya está? ¡No! ¡No podéis! ¡Hostia, que hay más gente! ¡No, no! ¡Hala! ¡Tío! ¡Han rebotado entre ellos! ¡No me das! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡A la boca! ¡Oh, espérate, me estoy rascando la nariz! ¡Ah! ¡Que tengo una mano nada más en el mando! ¡Ah! ¡Un pañuelo! ¡Espérate! ¡Ah! ¡Corre, Lara! Ah, ya está. Hostia, que me picaba la nariz. Tenía el moco colgando. Oh, y yo, que no me disparen más flechas. Tienen más puntería que yo, los cabrones. Joder. De estas veces que te pica la nariz, pero no tienes moco. Creí que tenía un moquete de estos de los que te hacen cosquilla, pero que va, no tengo nada. Ah, y me pica un montón, chaval. Es un castigo corporal que yo paso por vosotros. Tenéis que tener las dos manos en el mando y no poder rascarme la nariz. Eso después no lo agradecéis ni nada. Nos liberará. El padre Solari. ¿De la isla? Ah, mira. Father Matthias will set us free. Fear the demons. Es decir, teme a los demonios, la tormenta
Sí, la tormenta está viniendo, ¿no? Y Winter is coming también, ¿eh? A ver tú, ¿eh? Que por cierto, hay ganas de que empiece ya la tercera temporada de Juego de Tronos, también te lo digo. Ya hemos tocado todas las churritas que hay que tocar. Y ahora... Espérate. He visto, creo, en la habitación esa un... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ella! ¿Dónde vas? No vengas. No vengas, te he dicho, ¿para qué corres? Me encanta cómo ha puesto las manos en la cara de eso. ¡Oh, Dios mío! Me ha reventado la boca. Míralo cómo duerme ahora, ¿eh? Tal se va tranquilo, porque no, nosotros no le hemos matado. Lo que sale de la cara es Ketchup, ¿no? No te creas que... ¿Dónde estaba? Ah, míralo. ¿Has visto tú cómo aquí había un puto estandarte de esto? Y experiencia, ahí está. Soy un canguro. ¿Esto podemos abrirlo? ¡Good job! Dale fuerte. ¡Pum! Y aquí, seguro que no va a salir nadie. No. Cinemática. ¡Mayday! ¡Mayday! Da la palanca, coño. Da la palanca. Ah, vale. Nada, olvídalo. No dice nada. ¡Mierda! Alex, ¿me recibes? Sí. La consola está rota. Has pillado a Alex cuando se estaba haciendo una paja, cabrón. A menos que encuentres una tienda de radios, tendrás que conectarlo manualmente a través del panel de mantenimiento. Manualmente. Vale, eso parece sencillo. Sí, seguro. Ya, bueno. Primero tienes que encontrarlo. En las torres antiguas se instalaban los paneles arriba. No. Y quiero decir, bien arriba. No, no. Parece otro trabajo para Spider-Croft. Spider-Croft. Ahora hay que escalar esa mierda, nene. Sin seguridad ninguna. 6 de septiembre de 1982. Me he quedado solo. Los demás han muerto. Pues lo siento mucho. Me interesa tu vida. Yo también estoy solo, no estoy llorando todo el puto día. Por aquí. Sacrifice. Aquí sacrificaba ya a la gente, desgraciado. ¡Ah! ¡Que me he quemado! ¡Es un muerto! No toqué ahora nada. No se puede tocar las paredes. No se puede tocar. No. ¡Ah! ¡Me cago en todo! Aquí tiene una. Aquí te están abriendo los poros. Y por. Y gratis, ¿sabes? No tienes que ir a un balneario ni nada. Espero que luego funcione la torre. Porque no. Porque no. Estás achicharrado la mano para nada. Como yo que el otro día me quemé. Pero es que hay que ser subnormal. Abre esa mierda. ¿Qué está nevando? ¿En serio está nevando? ¿En serio? ¿Tanto hemos subido que está nevando? Esto no es normal. Te lo estoy diciendo que no es normal. ¿Cómo va a nevar si estamos a verano? Lo que estaba diciendo, que yo el otro día me quemé la mano porque soy tan subnormal que estoy calentando agua para los espaguetis. Espérate, que mejoramos aquí. Estoy calentando agua para los espaguetis y no se me ocurre otra cosa que coger la olla por todo el puto hierro. ¿Sabéis las ollas que tienen un mango pero hay una parte que es de hierro? Tienes que cogerlo por la parte que es de goma para no quemarte. Pues yo eso no lo sabía. Y fíjate que llevo cocinando con esa mierda. Bueno, cocinando, hirviendo agua. Tampoco es, qué cocina más. Pero llevo hirviendo agua un viaje de tiempo. Trapo sucio, usa la arena y las piedras. Me gusta esto. Que fíjate que llevo años y me quemé aún así. Tengo unas pedazos llagas en la mano que parece que me he estado hinchando a tocarme. Que también, ¿no? Pero aparte. Coleccionista de hueso. Esto no, bueno. Es que a ver, los cadáveres. Estos animales no voy a matar mucho, la verdad. Saqueo, munición extra. Bueno, estoy entre la munición extra y. Tolerancia al dolor. Y para mí que tolerancia al dolor. Así nuestro culo es mucho más resistente. Tiene mucha más musculación. Hostia, podemos mejorar rifle también. Ando, mira lo que pone, ¿qué? Estabilidad, disparar. Dispersa eficazmente. Menos retroceso. No se puede subir daño. Velocidad de carga. Yo no quiero mejorar de esto nada ahora mismo. Y no, si no sube daño, no quiero mejorar nada. De aquí esto simplemente dispara más rápido y tampoco quiero disparar más rápido, así que. Esto no puedo mejorar, ¿no? Y bueno, esto para que no lo sepa, son los trajes que vienen con la versión
La versión esta con los contenidos, la versión esta especial o lo que sea. Hay un montón de trajes. Me lo voy a poner, voy a hacer un desfile para vosotros. Ahora vemos cómo Lara tiene el modelo de Calvin Klein de cazadora. Es muy bonito, todo lleno de mierda. Vamos a ver ahora otro modelo. Ahora veremos una chaqueta muy bonita de aviación con pelo de, con pelito por dentro, como dicen las madres. Esto tiene pelito por dentro para que tú no tirites más de frío. Pero no nos gusta. Así que vamos a ver la última que hay. Guerrillera. ¿Quieres sentirte como el Che Guevara? Aquí tienes tu modelo de guerrillera. Con tu chaleco antibala y todo, aún así te va a doler lo mismo cuando te peguen. Pero es muy bonito. ¡Hala! Ahí están todos los trajes que vienen con la mierda esta. Y voy a poner el original. Porque es el que más bonito cuerpo le hace. Porque yo soy una Lara Croft muy presumida. Yo no puedo ir con cualquier cosa por ahí. Estoy viendo que voy a mejorar al final el arco. Nah, vamos a mejorar el rifle, anda. Más capacidad. Más capacidad de carga 2 significa, esto que es la clase tercera de nuestra economía, si tú tienes más capacidad de producto, quiere decir que puedes vender más productos, por lo que puedes reventar más gente con las balas que tú le regalas a ellos, porque le estás regalando balas para sus culos. Y tengo 300 y pico puntos, pero es que no quiero mejorar nada ahora mismo. ¡Yeah! ¡No! ¡No! Sé ya lo que va a pasar. Conforme llegue al final, se va a caer el puente. El poco cacho que hay de puente se va a caer. O sea, yo lo he avisado. Yo lo he avisado. ¡Uy! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Suéltame! ¡Suéltame que nos vamos a matar los dos, desgraciado! ¡Ah! ¡Oh! ¡Adiós! ¿Voy? ¡Qué hostiazo se ha metido! ¡Mierda! ¿Cuántos son? No sé cuántos son, pero me da lo mismo. Van a morir todos. ¡Guapa! ¡No, Samuel! Que no hay nada, coño. ¡Guata! ¡Guata! Y toda la garganta. ¿Tú qué quieres? Tira flecha, ¿no? Tírame otra. ¡Nope! ¡Y guata! Y yo que te muera, he dicho. No me la esquive. ¡Hola! ¡Ah! ¡No me has dado! ¡Eres más malo que yo! ¡Guata! ¡Hop! Y yo, me estás cabreando ya, ¿sabes? Está recargando, dice. Y yo, ¿a este que la ha pasado? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Para qué baja? ¿Para qué baja? ¿Eh? Con lo entretenido que estábamos ahí arriba. No estoy recargando, he recargado ya. Y me voy. Yep, yep. Hostia, que viene el... Y yo, ¿quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? Toma, en toda la cara. Espérate, está viniendo alguien. ¿Sí? Pedra en la cara. ¡Toma! Pedra en la boca. Disparamos la rodilla y pedra en la boca. Rebúscale y me voy. ¡Yeah! ¿He visto un barril? ¿He visto un barril? Sí, he visto un barril. Una, dos y... ¡Pum! A tomar por culo. Los está machacando. ¿Ya no hay nadie? ¿Están muertos? Qué tranquilidad de repente, ¿eh? ¿Esto qué? ¡Oh! Creí que era munición. Y es un... ¡Tinonani! ¡Una reliquia! Identificación de soldados. No reconozco el kanji. ¿Son de la Segunda Guerra Mundial? ¿Tú reconoces el kanji? Yo no lo reconozco. Más que nada porque ni entiendo una puta mierda. No es que no lo reconozca. No es que lo entienda y no lo reconozca, no. No entiendo una puta mierda directamente. ¿Me puedo enganchar aquí? Yeah. No. ¿Y aquí? ¡Aquí sí! Spider-Man. No. Si habéis parado de venir, ¿por qué volvéis otra vez? Y os voy a matar a todos. ¡Bota! 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 Saca la cabeza. Saca. ¿Dónde vas? ¿Dónde? ¡Headshot! ¿Ves? ¿Quieres darme? ¿Quieres darme? ¡No! ¡Hostia! ¿En serio? Ya empezamos con como en el Alan Wake, chaval. Que esquivas, pero te dan igual. Siete tiros ha comido en nota. Hostia. Es Bin Laden. Tío, acabo de matar a Bin Laden, tío. ¡Qué alegría! ¿Eh?
A ti te toco la churrita también, ¿vale? Espero que no te importe. ¿Quién ha tirado eso? ¿Quién ha tirado? Me cago. Mira, ¿dónde va? Uy, sí, le llego a dar en el aire. ¡Y no le doy! Toma. Tres tiros y no le doy. ¿Soy bueno o no soy bueno? ¡Wota! Sube, sube. ¿Quieres pelear? Sube. No, era mentira. ¿Te voy a qué? A nada. A ti sí te doy en el aire. A ti. ¡Toma! Ha hecho ¡pup! Ya no voy. No me queméis, ¿no? Ay, eso no revienta. Pues me voy abajo. ¿Ahora qué? Tenéis que bajar, ¿eh? Ya no pueden meterme fuego. ¡Wota! No, no pienso morir hoy. Que no corra. Que no corra en busca mía, que no te voy a dar mi culo. ¿Tú qué quieres, candela? ¿Quieres candela? Pues toma, toma. ¡Hostia! ¿Serás mamón? Ven para acá. No, no escape, no escape, ven para acá. Mira, vas a jugar conmigo, vas a jugar conmigo. Súbete. Toma. Y te quedas ahí sentado, ¿vale? O tumbado. No, taquille. No venía a echarme huevo. No, malo final. Malo final. Ah, no, tío. No, malo final. Toma por culo, coño, quitar ya. Jason, de viernes 13. Me parece que no le voy a hacer nada y le disparo, ¿no? ¡No! Para acá, ven. Te lo esquivo. No puedes darme. Ah, ya sé lo que hay que hacer. Ya sé lo que hay que hacer. Pedra en la boca, desgraciada. ¿Ahora qué? ¿Eh? No contabas con que fueras gimnasta olímpica, ¿eh? Bien, nota de los cócteles molotov. Los chavales, en vez de beberse el vino o el alcohol, lo que sea, se hinchan una de dos piezas. Ah, míralo. Me dais piezas de arco y todo. Qué buena gente, ¿no? Mejorarán tus armas. Registra los contenedores para... Ah, míralo. Hay que registrar para encontrar más cositas. Pues muy bien. Pues entonces no voy a dejar sin rebuscar ni un pedazo de mapa, chaval. Lo que estaba diciendo, que los chavales, en vez de beberse el arco, serían hacer cócteles molotov por un tubo. Quiero beber un par de cervecitas y os relajáis, que estáis muy tensos. Que he matado a un nota, pero porque me quería meter en mano. No por otra cosa. Y aquí no hay nada que coger. No, no hay una mierda. Así que vámonos para arriba. Mira cómo se mueve. Es que todo bonito el fuego, mira. ¡Clic! ¡Cataclic! Abrimos las puertas. Y... no hay nada. Sí, sí hay algo. Tino Nani. Una insignia concedida a los tiradores de segunda clase en el ejército imperial japonés. Esto es... ¡Anda! ¡Anda! Un grabado kanji apenas visible. ¿Un nombre? Maripepa pone ahí en chino. Que lo sepa, pues yo he estudiado chino. Y se potrenca. Eso es un emblema de esto del Call of Duty cuando te pasa. Cuando sube al nivel máximo de esta. ¿Cómo es? Un prestigio de estos, mierda. Yo es que hace mucho tiempo que no toco un Call of Duty, entonces no estoy enterado. ¿En serio te quedas montado encima de la caja? ¡Cling! 600 y pico puntos, se va. Y lo peor de todo es que no quiero mejorar nada en concreto. Esa es la pena del hombre rico. No tener en qué gastar el dinero. Aquí está la torre, ¿no? Para mí que... no sé si nos vamos a poder caer, pero... Para mí que nos va a costar un amiguito trabajo. Esto me interesa a mí. A ver, ¿qué nos subimos ahora? Truco sucio, esta mierda. Usa la arena y las piedras para cegar al enemigo y hacerlo vulnerable a tu ataque. ¡Del tirón! Pulsa círculo. Porque yo esto lo veo como si fuera un botón de la Play. Y triángulo para lanzar arena a los ojos del enemigo y cegarlo temporalmente. Me gusta. Aparte de echarle huevo, hay que echarle arena también. Y vamos a mejorar esta mierda. A ver qué podemos mejorar por aquí. El pico este está mejorado a tope. La pistola podemos mejorarle la velocidad. A este hombre podemos mejorarle la estabilidad. Quieras que no, pues mira, venga, te viene bien. Le ponemos un acorchado para que no me haga pupa en el hombro. Y menos retroceso. Pues menos retroceso también. Ya está, freno de boca ahí, bueno. Qué pedazo de rifle me he montado, chaval, en un momento. Cosa más bonita. Ni AK-47 ni polla. Un rifle de la Segunda Guerra Mundial ahí a tope. ¡Saca la cabeza! ¡Saca la cabeza! ¡Saca la cabeza! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va ese tiro? ¡Ah! ¡Me quiere matar! ¡Toma! ¡Toma!